comunicados por parte de los autores, quería en nombre de todos vosotros hacerles entrega tanto a la doctora Lavalle, a la que desde muy niño, seguramente mis hermanas y yo, tanto a él como al señor Sartorio, hemos perturbado su serenidad como vecinos que lo hemos sido durante toda la vida, porque espero que me sepa perdonar. Y en nombre de todos vosotros hacerles entrega tanto a ella como al historiador Monterrubio de algo que yo creo que es lo que más y mejor simboliza y significa a las gentes del Real Sitio, que yo lo denomino un retrato. Una pieza de vidrio de la Real Fábrica de Cristales es la simbiosis de todo lo que es las identidades que nos identifican. Es nuestro medio natural, porque eso fue una de las grandes disculpas que hizo que aquí tuviéramos la manufactura real del vidrio, nuestro monte. Afortunadamente ahora es el gas natural y no es la madera de nuestros pinos. Es, por supuesto, esa sensibilidad que han tenido a lo largo de la historia los vecinos, que maestros vidrieros eran capaces de, en cada una de las piezas de vidrio, hacer de ellas una verdadera obra de arte, que a lo largo de muchos años ha sido nuestro sustento, perdón, a lo largo de toda nuestra historia ha sido nuestro sustento, y que desde aproximadamente a principios de los años 80, en el siglo XX, un vecino de la localidad, nuestro alcalde, el alcalde Clavería, impulsó la recuperación de lo que era ese símbolo de este lugar, que era la Real Fábrica de Cristales, y que desde hace unos años no hay acto en donde la identidad y el honor de nuestros vecinos quiera proyectarse con agradecimiento a quienes con nosotros hacen tareas tan extraordinarias como es en este caso la edición de un libro, hacer entrega. Entonces, sin más, en nombre de todos vosotros, en nombre de todos los vecinos y de la corporación, hago entrega tanto a Héctor como a Teresa de una pieza de la Real Fábrica de